Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Ah, me emociona escuchar esa cortinilla. No sé por qué me recuerda algo así, pero muy, muy especial. ¿Cómo están, queridos amigos? Aquí estamos transmitiendo nuevamente en vivo desde la cabina de Urus Radio. Soy Doris, los saludo. Y estamos hoy a 6 de julio de 2020. Vamos a continuar con el tema de la lucha por la independencia. Ya estamos en el capítulo número 14 y pues está aquí con nosotros el profesor Francisco Mendoza. Ustedes ya lo conocen, pero quien no lo conozca es experto en historia, es psicólogo, es un apasionado de nuestra historia, amante de México. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, licenciada, muchas gracias por sus comentarios. Sí, presumo de ser adorador de nuestra historia. Y amigos que nos escuchan en Urus Radio, muy buenas noches tengan todos ustedes. Y pues bueno, profesor, ya estamos aquí con nuestros amigos en el chat. Vamos a saludarlos de rapidito, nada más, unos cuantos saluditos y le damos el micrófono para continuar con el tema de hoy, más bien para empezar. Está Eduardo de León, Alan Zamora, Edgar López, Carlos García, Juan de Dios, está Jorge, Andrés Águila, William Jackson, Gabriel Lépez, Chio Medina, Iván Enrique López, profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Lili Flores, Ángel Samuel de la Torre, Josué Castillo también. Y pues bueno, Juan Camilo Santamaría, profesor. Gildardo Arriola Marín también está por acá. Jonathan Rivera. Profesor, se quedaron algunas cosas pendientes la semana pasada. Usted decía que esa batalla, ese sitio que se ganó, bueno, esa batalla del sitio de Huajuapan, que tuvo una sensación o una especie de magia y religiosidad. ¿Por qué de religiosidad, profesor? Bueno, sí, nos pasamos de esa parte la semana pasada. Hablábamos de la parte mágica de todo lo que estaba alrededor de este personaje, ¿no? Del indio de Nuyo, y que se ha ido a paso del tiempo, se le ha dado ese marco mágico, de ser un nahual, de ser un chamán, etcétera, etcétera. Pero también entra la parte religiosa, porque fíjense ustedes que cuando el indio de Nuyo sale a buscar a José María Morelos, comienzan un novenario en Huajuapan, pues por la religiosidad, y justo cuando terminan el novenario, les llega la noticia de que Morelos viene a rescatarlos. Entonces, a partir de entonces, hay un Cristo muy venerado ahí en la población de Huajuapan, y cuando se celebra el levantamiento del sitio, igual hacen como un paseo de esta imagen religiosa, hacen un paseo y es un festejo dentro de la ciudad. Entonces se mezcla esta cuestión de magia y religiosidad en el sitio de Huajuapan. Ok, y también, bueno, a mí me había comentado antes sobre cuál fue la situación del indio de Nuyo, por qué, en sí, por qué bajó a Huajuapan. Bueno, igual les digo, es un personaje que como no se tienen muchos datos fidedignos, pues se ha creado, insisto, una aureola alrededor de él. Entonces se comenta también de que un sacerdote había abusado de su esposa, y se la había robado, de hecho se la había robado, y que él fue a buscarlo hasta Huajuapan, pues para vengarse, y que de hecho en las batallas, acuérdense que fueron 15 batallas en sí. En las batallas pudo el indio de Nuyo vengar esta afrenta con este sacerdote. Entonces, pero no hay nada comprobado al respecto, solamente son, digamos, tradición verbal la que encierra en muchos casos esta historia. Ok, profesor, y pues bueno, el día de hoy nos seguirá hablando de esta fascinante historia de, bueno, de nuestra independencia. Sí.
Sí. Desgraciadamente, y no quisiera yo que se tomara como una crítica directa o algo así por el estilo a la historia oficial, pero no podemos evitar decirlo, que la historia oficial ha pasado por alto a muchos personajes y muchos hechos de nuestra historia. Inclusive se han hecho esfuerzos, no voy a negar que ha habido series de televisión ya antiguas. Ha habido algunas películas, etcétera, que igual se brincan muchas cosas de la historia y que merece la pena que no olvidemos todo este tipo de hechos. Entonces, por eso nos hemos alargado tanto. Llevamos 14 misiones con el mismo tema y vamos a llegar, yo creo que a las 30, así como vamos, porque tenemos muchas cosas que mencionar realmente. Y hoy vamos a hacer, vamos a marcar mucho esta parte. Porque seguimos de pronto a Hidalgo, seguimos a Morelos, después a Guerrero y Iturbide y consumamos la independencia. Pero no fue solo así, fue todo el virreinato o gran parte del virreinato quien estaba levantado en armas. Entendamos que era una revolución social la que se estaba dando. Entonces, había situaciones en todos los frentes, ¿sí? Y de eso vamos a platicar hoy. Perfecto, profesor, pues ya estamos más que listos para escucharlo. Comencemos. Bueno, licenciada, amigos, pues bien, la semana pasada platicamos de este histórico sitio de Huajuapan. Yo quisiera que no se interpretara esto como una competencia de que, en Cuautla fueron 72 días, no, nosotros de Huajuapan 111 días, y así por el estilo, como una competencia. ¿Por qué? Porque vamos a platicar hoy de otro hecho que comenzó en 1812 y que terminó hasta 1816, que es la isla de Mezcala, que es muy poco conocido lo que pasó en la isla de Mezcala y que fueron 4 años de sitiada una isla donde había entre 1000 y 1500 insurgentes y que se sostuvieron. Entonces diríamos, pues ellos tienen el récord. Eso es lo de menos. Lo que demuestra esto es la capacidad, ¿sí?, del mexicano, el coraje con el que se peleó por la independencia, que me puedes encerrar en una ciudad 72 días o 111 días o 4 años y yo sigo peleando. Esto es lo que yo creo que ha habido gentes que no nos quieren mostrar, la capacidad del mexicano, ¿sí? Todavía en ese momento no éramos mexicanos, lo acepto, no éramos mexicanos, éramos novohispanos, ¿sí? Pero bueno, de ellos descendemos, es la sangre que traemos en las venas. Entonces este carácter pues se va heredando, ¿sí? Pero como que no quieren mostrarnos nada de esto. Pero bueno, ¿qué pasaba después de que Morelos está en Huajuapan? Se queda unos días ahí en Huajuapan y Morelos. Todo el mundo está pensando, ya tiene la puerta abierta de la ciudad de Oaxaca. Ya, el camino está libre y franco. Y de hecho, don Valerio Trujano insistía, vamos por ellos. ¿Sí? Los pocos que pudieron salir de Huajuapan están encerrados en Oaxaca. Vamos por ellos. Y de pronto lo sorprende Morelos cuando dice, no, vamos hacia el norte. Y se regresa hacia Tehuacán. Tehuacán, Puebla, que esa zona. Siempre estuvo, casi siempre estuvo bajo el control de José María Morelos, ¿sí? Izúcar, Tehuacán, etcétera. Y otra vez vuelve a poner en jaque a la Ciudad de México y a la Ciudad de Puebla. O sea, cualquiera de las dos opciones, ¿sí?, es la viable, o atacar Puebla o atacar Ciudad de México. Por otro lado está López Rayón, ¿sí?, en la zona de Metepec. Primero ataca a Toluca, triunfa, pero después se repliega y se va hacia Metepec. Entonces, está amenazada la Ciudad de México. Es cuestión de 3, 4 jornadas y están los ejércitos insurgentes a las puertas de la ciudad. La ciudad se empieza a preparar para un ataque, la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla. Se comienzan a preparar para un ataque. ¿Sí? De hecho, Calleja está a cargo de la defensa de la Ciudad de México. Y aquí viene la gran sorpresa, lo que nadie en ese momento se esperaba, ¿sí? Morelos le da la instrucción a Nicolás Bravo, ¿sí?, de que avance hacia el norte y llegue hasta Xalapa, Veracruz.
Es precisamente en esa zona donde se da lo de los prisioneros, el perdón que hace Nicolás Bravo, que platicamos la semana pasada, y Morelos envía a Hermenegildo Galeana, ¿sí?, a Orizaba, a la ciudad de Orizaba. Amigos, solamente les digo, ¿sí?, imagínense ustedes, vamos a jugar un poquito con la geografía del país. Tenemos a Toluca tomada, o la zona de occidente, ya muy cerca de la Ciudad de México, con las fuerzas de Ignacio López Rayón. En el sur tenemos a Morelos, y en el oriente ya tenemos a Galeana, ¿sí?, atacando, y tenemos a Nicolás Bravo. Si se lo imaginan, es un semicírculo. Ya nada más falta la zona de Hidalgo, ajá, para tener rodeada por completo a la Ciudad de México y a la Ciudad de Puebla, ¿eh? Ese era el poder que tenían, ¿sí? Y eso es lo que planea José María Morelos. ¿Por qué? Porque de dónde llegaban el abastecimiento, la correspondencia, los soldados, las armas para el ejército virreinal, llegaban por Veracruz. Y por Veracruz había dos caminos hacia la Ciudad de México. El camino difícil, que era Orizaba, Córdoba, porque tenían que pasar por las cumbres de Aculcingo, y es un paso muy complicado, muy difícil. Y el paso fácil, ¿sí?, que es un paso histórico, es por Jalapa, y pasar por el Puente del Rey. Es la primera vez que mencionamos Puente del Rey, porque en los siguientes programas vamos a mencionar mucho Puente del Rey, que actualmente se llama Puente Nacional, y va a ser muy importante en los años posteriores este puente. Pues bien, tenían que cruzar este puente para poder llegar a Jalapa, y de ahí ya bordear, ¿sí?, pasar por Perote, Tlaxcala, y poder llegar a la Ciudad de México, o bajar hacia la Ciudad de Puebla. Eran los dos caminos. Y en ese momento, cuando Morelos se va hacia Orizaba a apoyar a Galeana, ajá, en ese momento ya no es posible el paso de los convoyes españoles, o pasan con muchas pérdidas, en fin, empiezan a tener problemas muy serios de abastecimiento, incluso en la Ciudad de México, problemas de comunicación con la Ciudad de México. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en todo esto, amigos, licenciada? Porque aquí se ve el genio militar de Morelos. Mientras lo estaban esperando también en Oaxaca, construyendo fortificaciones y trincheras, lo estaban esperando en Ciudad de México, lo estaban esperando en Puebla, y el señor, ¿sí?, se va a Orizaba y envía a Nicolás Bravo a Jalapa, y de pronto cierra el paso a la Ciudad de México. Amigo, los movimientos de Morelos eran tan rápidos, ¿sí?, que por eso se le llegó a apodar el Rayo del Sur. Ese era uno de los apodos que tenía el generalísimo, el Rayo del Sur, porque eran movimientos impredecibles y sumamente rápidos. ¿Cómo lo lograba? ¿Cómo lo lograba? Pues lo que les habíamos platicado, amigos. Imagínense mover, ¿sí?, mover a sus fuerzas, como lo hizo Hidalgo, mover 80,000 gentes con las esposas, con los hijos, cargando el anafre, cargando los gallos, las gallinas, era una peregrinación realmente. No era un movimiento militar, eran peregrinaciones. Esto no le quita valor a Hidalgo, y ahorita lo vamos a aclarar, pero no era un estratega militar. Morelos tampoco era militar, se le da por naturaleza, ¿sí? Esa estrategia militar se le da por naturaleza, y lo hemos dicho, que seguramente en el camino entre Charo e Indaparapeo, cuando Morelos acompaña a Hidalgo, pues vio todo este tipo de cosas y dijo, no, yo no voy a cometer el mismo error. Entonces él tenía tropas disciplinadas, que quien llega a pulir las tropas de Morelos es Mariano Matamoros, otro hombre que no era militar, era un sacerdote, ¿sí? Entonces él es el que pule a las tropas de Morelos, la que los organiza, las que les pone una disciplina férrea, ¿sí?, que exigen que no haya saqueos, que sean disciplinados, que sean ordenados, etcétera, y está moviendo ejércitos, de tal forma que Morelos, cuando llega a Orizaba, ¿sí?, llega con 10,000 hombres, pero perfectamente organizados, es un ejército.
¿sí? Vamos a dejar un momento la historia ahí, a las puertas de la ciudad. Y ahí vamos a dejar un momento a Morelos y nos vamos a regresar, amigos. ¿Qué pasaba en el resto del virreinato? Pasaba esto, y yo lo vuelvo a subrayar. Es cierto, Hidalgo cometió errores, sí cometió errores. Se ha dicho mucho y se ha criticado, y vamos a llegar a esa parte. Yo sé, en el último programa, los últimos programas, entre Hidalgo o Iturbide, ¿a quién se le debe de considerar padre de la patria? Y vamos a entrar en debate seguramente, ¿sí? Aquí no vamos a dar como que una razón. Vamos a dejarlo para que ustedes, amigos, decidan, o ustedes lo piensen, pero teniendo los argumentos históricos. De Hidalgo mucho se le ha criticado, que dicen su gesta duró unos cuantos meses y se acabó Hidalgo. Después de Puente de Calderón en enero del 11, se acaba Hidalgo porque comienza a huir, después lo hacen prisionero y lo fusilan y se acabó. No, amigos, no fue así. No fue así por esto. Porque resulta que Hidalgo, ya lo hemos comentado en otros programas, envía a don Mariano Jiménez, ¿sí?, a las provincias internas, a Coahuila, Texas, Nuevo León, etcétera, y todos se someten, en una primera etapa se someten a la causa de la independencia. Luego envía a José María González Hermosillo a Sonora, a Sinaloa, a Rafael Iriarte, lo envía a León, a Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, a Miguel Sánchez y a los hermanos Villagrán, los envía a Querétaro, a lo que ahora es el estado de Hidalgo, a Albino García lo envía al Bajío, a Tomás Ortiz y a Benedicto López los envía a Toluca, a Zitácuaro, ¿sí? A Ávila y Rubalcaba los envía a Cuernavaca, a Lamo Torres, a Colima, a Sayula, a Guadalajara, a José María Mercado, a Nayarit, a Morelos, a tomar la fortaleza de Acapulco. Él reparte la independencia, reparte la lucha por la independencia. Por eso, aunque muere Hidalgo, esto ya prendió, ¿eh? Esto ya prendió en todo ese gran territorio. Estamos hablando de que Hidalgo contempló desde las provincias internas hasta Acapulco y hasta Oaxaca. Quizá lo que él no visualizó fue la península de Yucatán. Sí, pero de ahí para allá todo el resto del virreinato lo visualizó Hidalgo. Y envía gente. Muchos no prosperaron, muchos murieron muy tempranamente, pero otros sí prosperaron, como el caso de Morelos, el caso de Albino García, el caso de Lamo Torres o de Hermosillo, que prosperaron, aunque después irían cayendo. Y bueno, yo quiero dejar clara esa parte. Por eso es tan importante Miguel Hidalgo, ¿sí? Independientemente, sí hizo mal en mandar matar a los españoles, claro que hizo mal, ¿sí? Pero independientemente de eso, el movimiento de Hidalgo no se quedó en algo local. Él visualizó, insisto, todo el virreinato, o casi todo el virreinato. Entonces, por eso es tan importante la figura de Miguel Hidalgo. Ya lo dijimos, él, después de perder en Aculco y de llegar con 4 hombres a Valladolid, sale de Valladolid con 4,000, llega a Guadalajara y al poco tiempo tiene 80,000 gentes. Y cuando él sale de Dolores, para llegar a Monte de las Cruces, llega con 80,000 gentes. La gente lo seguía. O sea, era el magnetismo se daba ahí. El amo Torres se entrevista con Hidalgo en Guanajuato, ¿sí?, para unirse a sus fuerzas, y le dice, no, váyase a Guadalajara, a toda esta zona que ahorita les comenté, le da 100 hombres. Cuando el amo Torres llega a Guadalajara, llega con 20 mil hombres. Pero fíjense, a diferencia de Morelos lo que no quería era tanta gente. No quería tanta gente. La gente que estaba con él era gente selecta por completo. Entonces les decía, no quiero tantos. Que mira, yo pongo 100 gentes, venimos de tal hacienda. No, quédense. Los vamos a necesitar para que nos den comida, para que nos apoyen. Para eso los vamos a necesitar. Con eso nos van a ayudar. Déjame 10, los más preparados, los más fuertes, los más jóvenes, etcétera, los más avezados, ¿sí? Entonces, esa fue la gran diferencia con Morelos, ajá, y eso no es criticable a Hidalgo, por eso lo aclaro, no es criticable, era el momento en el cual estaban viviendo. Morelos vio que era más práctico trabajar así, y es como lo logra. Pero, regresándonos a estos personajes,
Amigos, platicábamos de las andanzas del Amo Torres, de las andanzas de Albino García. Albino García en el Bajío, bueno, todo el mundo le tenía miedo. Hemos platicado el manejo de la caballería que tenía Albino García. Toda la zona del Bajío, lo que es Valle de Santiago, Salamanca, Celaya, León, Abasolo, toda esa zona de dominio de Albino García. Hemos platicado de esas cargas de caballería con cuerdas que utilizaba, que parece de película, pero era real, era por lo que era muy famoso, ¿sí?, el Manco García. El virreinato tiene que enviar gente especial para atacar a Albino García, porque acuérdense, es el paso, ¿sí?, de la plata que salía de Guanajuato hacia Querétaro, y en Querétaro llegaba la plata que llegaba de Zacatecas y San Luis Potosí. Toda se juntaba en Querétaro, le llevaban a Ciudad de México y de ahí hasta Veracruz. Pero el paso de toda la minería de Guanajuato, pues la tenía controlada Albino García. Esto le pega a la economía del virreinato, porque no pasaban, simplemente no pasaban, y los pocos que pasaban los atacaba Albino García y se las quitaba. Entonces muchos la estaban guardando porque simplemente no podían con él, y envían a un teniente que después sería teniente coronel a raíz de la captura de Albino García, ¿sí?, que ya lo mencionamos una vez y ahora lo volvemos a mencionar, Agustín de Iturbide. Y Agustín de Iturbide, no vamos a negar que era inteligente, ¿sí?, planea una trampa, ve que no va a poder enfrentar al Albino García en el campo de batalla. Entonces se acerca, ¿sí?, al secretario o a su ayudante personal de Albino García, lo convence y le da la información de dónde se encuentra Albino García junto con su hermano, que se encontraba en ese momento en el Valle de Santiago, y el 5 de junio de 1812 lo sorprende. Es más, los agarran dormidos. Todavía se defendieron porque pues escucharon los gritos, etcétera. Se levantó Albino García, que estaba reposando de una enfermedad. Entonces por eso se había retirado y estaba ahí escondido. Entonces es hecho prisionero Albino García, ¿sí? Y captura a Agustín de Iturbide a 150 aproximadamente, 150 de los hombres de Albino García. Y bueno, se quita del problema Agustín de Iturbide y los fusila a todos. Así de plano, los fusila a todos. Y de ahí se lleva a Albino García a la población de Celaya, donde es juzgado, ¿sí?, y donde es condenado a muerte, y ahí es fusilado Albino García. Pero con este detalle, yo quiero subrayarlo, no porque seamos partidarios de la crueldad o amarillistas, no. Es importante hacer notar esto. La cabeza de Albino García fue cortada, ¿sí? La cabeza se quedó en Celaya. La mano derecha fue enviada a Guanajuato. Ajá. Y la mano izquierda fue, o el brazo izquierdo, fue enviado a Salamanca. O sea, destazaron el cuerpo de Albino García. Ahí en Salamanca, por ejemplo, el brazo duró colgado hasta que culminó la independencia. Hay un brazo colgado que se fue pudriendo y se fue consumiendo, lo mismo la cabeza y el otro brazo de Albino. Es hasta que termina la independencia que recogen los restos de Albino García, los juntan con los restos que estaban en Celaya, y posteriormente son robados los restos de Albino García, y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. No se sabe dónde quedaron estos restos, pues probablemente alguien los sacó para enterrarlos en algún panteón, y quizá no estaba de acuerdo con que estuvieran ahí en la iglesia principal de Celaya, y hasta el día de hoy están perdidos los restos de don Albino García, que bueno, él muere junto con su hermano, Francisco. Así es, con otro más, Andrés Delgado, el Giro, que también era uno de sus jefes inmediatos. En fin, fue gente muy connotada por la lucha por la independencia en toda esa zona. Es como muere Albino García. Pero bueno,
poco antes muere el amo Torres. El amo Torres, sí, que como les dijimos, él fue a ver a Hidalgo desde Guanajuato, luego lo recibe en Guadalajara, participa en la batalla de Puente de Calderón y luego sigue con las fuerzas de Hidalgo, hace el viaje hasta Saltillo, el amo Torres. Cuando en Saltillo toman la decisión de partir las fuerzas, sí, 1500 hombres se van con Allende, ya habían destituido a Hidalgo, y la demás gente se queda con López Rayón, 3500 hombres aproximadamente, y se queda el amo Torres con él. De hecho, amigos, licenciada, cuando se sabe de que son capturados Allende, Aldama, etcétera, e Hidalgo, el amo Torres quiere ir a rescatarlos. El amo Torres quiere alcanzarlos, porque se los llevan hacia el norte, quiere alcanzarlos y rescatarlos. Y es López Rayón quien le dice que las instrucciones eran salvaguardar lo más posible el ejército y regresar hacia el sur, y que tenían que obedecer esas órdenes. Pero el amo Torres ya iba por ellos. No sabemos si lo hubiera logrado, porque pues, Elizondo estaba esperando la reacción, ¿sí? Inmediatamente llegaron hombres pues, para detener un posible rescate. Por eso Hidalgo, cuando lo fusilan, hay 500 hombres dentro de este hospital ahí en Chihuahua, y hay 1000 hombres afuera, hay 1500 hombres cuidando un fusilamiento, porque tenían el temor de que intentaran rescatarlo. Y ya platicamos que aquí en la Ciudad de México quisieron hasta secuestrar al virrey para intercambiarlo por Hidalgo, porque era pieza fundamental Hidalgo, ¿sí? Pero bueno, dice el amo López Rayón, vámonos hacia el sur. Hay por ahí una anécdota donde está atacando el Cerro del Grillo, ya para cuando llegan a Zacatecas, están atacando el Cerro del Grillo, y le manda un mensaje el amo Torres a Ignacio López Rayón y le dice: es que no tengo parque, me falta parque y me faltan cañones, ¿sí? Para tomar el Cerro del Grillo. Y le contesta López Rayón: ahí están enfrente, los tiene el enemigo, vaya por ellos. Y de pronto, pues no sé cómo tomar una respuesta así, porque casi me está mandando al diablo, ¿no? O le está diciendo: es en serio, o sea, conquístalo, no sé cómo entender esa respuesta. Pero el amo Torres lo acepta, dice: ah, pues lo que necesito está ahí enfrente, pues voy por ellos. Y sin recibir la ayuda de López Rayón, lo que le pedía, se lanza y toma el Cerro del Grillo, que ya les dijimos que, bueno, fue la misma estrategia que utilizaría el general Felipe Ángeles 100 años después para tomar Zacatecas. El Cerro del Grillo y el Cerro de la Bufa era lo importante para tomar Zacatecas, ¿sí? Entonces, es alguien connotado, es alguien connotado. Pero bueno, acuérdense que llega José de la Cruz. ¿Se acuerdan, amigos, que les platicamos? José de la Cruz iba a llegar a apoyar a Calleja, y Calleja decide enfrentar a Hidalgo en Puente de Calderón antes de que llegue José de la Cruz, porque va a competir con él, ¿sí? Va a competir con él en prestigio. Se arriesgó muchísimo Calleja. De hecho, sabemos que prácticamente perdió la batalla de Puente de Calderón y por un azar, ¿sí?, la gana. Pero bueno, José de la Cruz se tuvo que quedar a la sombra de Calleja y lo encargan, ¿sí?, lo encargan de Nueva Galicia. Entonces, el amo Torres, que esa es su zona, con quien está luchando es contra José de la Cruz. Es con quien está luchando. Desgraciadamente, ¿sí?, desgraciadamente es hecho prisionero el 4 de abril de 1812 en la población de Tupátaro, afuerita de Tupátaro, que actualmente es el estado de Michoacán. Ahí es hecho prisionero el amo Torres. El amo Torres, que había entregado Guadalajara, el amo Torres, que había acompañado a Hidalgo. El amo Torres era fiel, pero fiel por completo, y era un gran estratega. ¿Se acuerdan cuando les platicamos la batalla previa a que entrara Guadalajara? Guadalajara la tomó sin un solo tiro, pero en la batalla anterior, ¿sí?, en Zacualco, derrota a los realistas con un ejercicio, tirándose al suelo. Cada vez que oían el cañonazo, todo el mundo se tiraba pecho a tierra, ¿sí?, para que las balas pasaran por arriba, se levantaban, seguían corriendo hacia las trincheras españolas, otro cañonazo y todo el mundo al suelo. De tal forma que llegaron hasta la plena trinchera, lanzaron los cañones y acabaron con los españoles, ¿sí?
y fue como pudieron entrar a Guadalajara sin disparar un tiro. Entonces, esa gente de allá lo odiaba, o sea, los españoles de allá lo odiaban. ¿Por qué lo podemos confirmar o por qué lo podemos decir así, amigos? Porque a él lo meten en una jaula, lo llevan en una jaula tirada por bueyes para irlo exhibiendo, ¿sí? Y ya para entrar a Guadalajara, amigos, ya para entrar a Guadalajara, le quieren poner una argolla en el cuello para amarrar la argolla en la parte de arriba de la caja, de la jaula donde iba, para obligarlo a que llevara la cabeza arriba y todo mundo lo viera, ¿sí? Entonces, cuando él se da cuenta de que le van a poner una argolla en el cuello, él dice, no es necesario, yo voy a entrar con la frente en alto, ¿sí? Y efectivamente, el amo Torres entró con la frente en alto a Guadalajara, lo llevan a la plaza principal. Ahí sale José de la Cruz, lo insulta, lo humilla, ajá, o sea, insultos humillantes, ahí delante de toda la gente, presumiendo la conquista del amo Torres, con ese fin, con el fin de humillarlo, se le hace un juicio y obviamente es condenado a muerte. Amigos, me voy a permitir leerles, ¿sí? Leerles. La sentencia de muerte del amo Torres. Todo esto que estamos platicando ahorita, amigos, acuérdense, lo estamos tomando de México a través de los siglos, del volumen 3, de ahí lo estamos sacando y ahí viene la sentencia del amo Torres. Si titubeo, amigos, no es por falta de lectura, sino que hay palabras que son castizas y que cuesta un poquito de trabajo, cambian letras, es el español antiguo, y cuesta un poquito de trabajo interpretarlas, pero ahí les va. Dice, hemos conservado la ortografía original. Se declara al mencionado José Antonio Torres traidor al rey y a la patria, reo confeso en casi todas las sentadas atrocidades, condenándolo en consecuencia a ser arrastrado, ahorcado y descuartizado con confiscación de todos sus bienes, y que manteniéndose el cadáver en el patíbulo hasta las 5 de la tarde, se baje a esta hora y conducido a la Plaza Nueva de Venegas, se le corte la cabeza y se le fije en el centro de ella sobre un palo alto, descuartizándose allí mismo el cuerpo y remitiéndose el cuarto del brazo derecho al pueblo de Zacualco. Acuérdense que fue la gran batalla para tomar Guadalajara, en donde se fijará sobre un madero elevado, otro en la horca de la garita de Mexicalcingo, de esa ciudad donde entró a invadirla, otro en la del Carmen, salida al rumbo de Tepic y a San Blas, y otra en la del Bajío de San Pedro, que lo es parte del puente de Calderón, que en cada uno de dichos parajes se fije una tabla el siguiente rótulo: José Antonio Torres, traidor al rey y a la patria, cabecilla rebelde e invasor de esta capital, que pasados 40 días se bajen los cuartos en los lugares respectivos en que se habían puesto, se quemen en llamas vivas de fuego, esparciéndose las cenizas por el aire, y que de testimonio de esta sentencia se pase al oficio del subdelegado, bla, 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 y después dice que su casa tendrá que ser demolida hasta los cimientos y llenada de sal. Esa es la sentencia de muerte del amo Torres. Esto no lo estamos inventando, amigos, es un documento histórico, ahí está. Y así fueron las sentencias de estos caudillos de la independencia. Claro, yo sé, la independencia se logró y nosotros simpatizamos con esa gente. Yo sé que hubo crueldades de los dos bandos. Volvemos a lo mismo, hubo crueldades. Pero que yo sepa, la gente de la independencia fusiló, ahorcó y nada más. Quizá los colgó en algunos árboles y ahí los dejó. Pero yo no supe o no he sabido
igual vamos a encontrar datos, no lo sé, de que la gente de la independencia le gustara cortar cabezas, cortar brazos, cortar piernas, exhibirlos. Sabemos que Hidalgo, Allende, Jiménez y Aldama, sus cabezas fueron cercenadas, fueron puestas en la alhóndiga de Granaditas, pero vemos que Albino García le hicieron lo mismo, al amo Torres le hicieron lo mismo. O sea, era la costumbre de los españoles para imponer miedo, imponer respeto, el descuartizar los cuerpos y exhibirlos. Esa era la costumbre de ellos, ¿eh? Entonces, de pronto, ay, lo digo y lo digo como, no puedo evitar decir cosas de hecho personales, ¿sí? Pero creo que a veces tachamos de sanguinaria a la gente de la independencia y no estamos midiendo realmente quiénes fueron los sanguinarios, ¿sí? ¿Quiénes fueron los sanguinarios? Y si eso hacían, pues ahora entendemos por qué la gente también se fue sobre de ellos. Y la gente también saqueaba y mataba. ¿Sí? Lo entendemos. Entendemos por qué era una venganza, era una revancha por tantos años de opresión. Sí, yo sé que es el viejo argumento. Es que fue la opresión y con eso se pretende disculpar lo que se pasó. Yo no lo veo como una disculpa, pero sí creo que hay mucho de explicación. Y no como disculpa, yo no vamos a poner pretextos. Simplemente se cometieron abusos de ambas partes. Era la guerra, era la revolución, ¿sí? Pero bueno, amigos, uno de los hombres del amo Torres, ¿sí? Uno de los hombres del amo Torres, José Santana, se llamaba, se une con un sacerdote. Este sacerdote había sido sacerdote en Zaguayo, en el estado de Michoacán, lo que es el estado de Michoacán, que es la parte sur de la laguna de Chapala. Entonces, es la gente del amo Torres, ¿sí? Es la gente que él tenía, y ellos continúan, agarraron al amo Torres, lo condenaron, pues, lo matan, y ellos continúan la lucha. Entonces, al sur de Guadalajara, está el lago de Chapala. Y el lago de Chapala tiene dos pequeñas islas en el centro del lago, más hacia el lado norte, y ahí hay una población que se llama Mezcala. De hecho, bueno, el lago de Chapala es el lago más grande de México, si mal no recuerdo, es el más grande de México. Su ribera, pues, mide muchísimo. Entonces hay muchos pueblos ribereños. Muchos, muchos pueblos. Actualmente hay un pueblo muy conocido que es el pueblo de Ajijic. Ajijic, en ese lugar viven muchos extranjeros, muchos pensionados norteamericanos y canadienses que viven ahí en las márgenes del lago de Chapala, en la población de Ajijic. Ajijic ya existía en aquel tiempo, así como en la población de Mezcala. Pues resulta que este Marcos Castellanos, este sacerdote, ¿sí? Acuérdense que muchos sacerdotes apoyaron la causa de la independencia, pero estos sacerdotes eran del bajo clero, ajá, y otra gente del bajo clero apoyó al virreinato. El alto clero no, todos apoyaron al virreinato, pero del bajo clero estaba muy, muy dividido. Pues resulta que tienen varios enfrentamientos con las tropas virreinales. Varios, varios enfrentamientos. Entonces, a Marcos Castellanos y a Santana se les ocurre, después de una batalla, abordar varias canoas y se van a la isla de Mezcala, que les digo está en el centro de la laguna, del lago de Chapala. Se van ahí. Amigos, esto fue en noviembre, ¿sí? En noviembre de 1812. Sí, y ellos salen de ahí hasta el 25 de noviembre de 1816. Duran 4 años. Todo ese tiempo siguió peleando Morelos, el Congreso de Chilpancingo, va a morir Morelos, Calleja se convierte en virrey, o sea, van a pasar tantas cosas en 4 años. Y de hecho, en 1814, finales del 14, Calleja dice, es que el virreinato ya está en paz. Lo único que tenemos, el único problema que tenemos es la isla de Mezcala.
pero pronto la voy a convertir en un sepulcro. Así lo dijo Calleja, la voy a convertir en un sepulcro, ¿sí? Porque había, según las fuentes que he leído, entre 1000 y 1500 hombres que estaban ahí metidos en la isla. Amigos, les digo que este hecho casi no se conoce, no sé por qué, pero inclusive en México a través de los siglos no está platicado. Y he encontrado yo las referencias en varios sitios del gobierno del estado de Jalisco, en las secciones de turismo del estado de Jalisco, etcétera. Ahí es donde he encontrado varias versiones de la historia. O sea, la historia es cierta. Resulta que se encierran ahí los insurgentes y fortifican la isla. Hicieron trincheras, etcétera. Se trajeron 13 cañones de saguayo y los metieron a la isla, pero luego pusieron estacas, amigos. Empezaron a clavar estacas alrededor de la isla, pero ¿cómo les explico? De tal forma de que ellos sí sabían por dónde pasar, dónde estaban las estacas, ¿sí? Porque eran varios círculos de estacas filosas que cuando los españoles, porque hicieron muchos intentos de entrar a la isla, llegaban con sus canoas y chocaban con las estacas y varias de ellas se hundían. Pero los insurgentes sí sabían, era como una especie de laberinto, creo que es la mejor explicación, era una especie de laberinto por el que podían pasar las canoas, pero como había espías, como desde la orilla, la ribera del lago, los podían ver, las cambiaban en la noche, y ellos sabían exactamente por dónde salir. Como la ribera es tan grande, insisto, Chapala es tan grande, pues ellos buscaban provisiones, salían en la noche unas canoas a un pueblo y ya los estaban esperando ahí, les daban, qué sé yo, harina, tortillas, no sé, y regresaban en la noche o al amanecer ya estaban otra vez en la isla, y al otro día iban a otro lado, y los españoles o los novohispanos estaban queriéndolos acorralar por todas partes, pero haber rodeado todo el lago, haberlo rodeado era imposible. Entonces no podían. De hecho, esto es considerado, y es un episodio olvidado, la segunda batalla naval, ¿sí? Dentro de territorio nacional. La primera fue la toma de Tenochtitlan, que aquí cuando hablamos de la toma de Tenochtitlan dijimos fue una batalla naval, fue en un lago, pero en un gran lago. Y por eso Cortés tuvo que construir los bergantines en Texcoco y era luchar contra las canoas con los mexicas. Entonces fue una batalla naval. Bueno, lo mismo. Al principio, incluso Pedro Celestino Negrete, que era como el brazo armado de José de la Cruz, Pedro Celestino Negrete intenta llegar a la isla, no puede, chocan las canoas y desde otras canoas que sí se sabían mover entre los obstáculos, los flechaban, los apedreaban o les disparaban, y aparte hay una isla pequeña que fue donde pusieron todos los cañones. Pedro Celestino Negrete es herido y se retira, pues tiene que traer José de la Cruz marinos del puerto de San Blas, ¿sí? Y empiezan a construir canoas artilladas con pequeños cañones para atacar a la isla. Nunca pudieron sacarlos de ahí. Entonces, en su desesperación, José de la Cruz, vean, porque era, si el mismo Calleja había dicho, ya lo único que nos falta es mezcala, que no era cierto, pero bueno, Calleja no le quedó más que decir eso. Todavía Morelos estaba vivo, ya iba a su decadencia, pero bueno, estaba vivo, y Guerrero, y Victoria, etcétera. Pero era una vergüenza para José de la Cruz que no podían tomar una isla, ¿sí? No podían tomar una isla. Entonces, lo que hace es quemar toda la ribera de Chapala, todos los sembradíos. Se dedica a quemar todos los sembradíos, ¿sí? Para que no les llegue provisiones a los que están dentro de la isla. Y estos hombres aferrados, ahora, les ofrecen el indulto varias veces y ellos se niegan el indulto, o sea, niegan a acatar ese indulto. ¿Qué pasa después de 4 años de estar encerrados en una isla? Que sí, sí salían y de pronto atacaban, que veían a los españoles medio dormitando en un llano a las orillas del lago, ¿sí?
salían en la noche, les caían encima, los derrotaban, agarraban rifles, agarraban parques, se subían a las canoas y otra vez para dentro de la isla. Sí, sí, hubo varias batallas alrededor, pero les digo, era su resguardo. Yo veo, o sea, por el Google Maps, he visto la isla, le he buscado, no se me hace tan grande para que haya habido tanta gente. Pero bueno, vamos, como para haber vivido tanta gente, ¿sí? O sea, que cupieran sí, sí cabían, pero haber vivido ahí tanto tiempo, qué difícil fue eso. Pues eso fue lo que los derrotó. O no los derrotó, lo dije mal. Porque, a fin de cuentas, aceptan indultarse. En 1816, a finales de 1816, aceptan indultarse. ¿Pero qué creen? Le ganaron a José de la Cruz, porque se indultan con la condición de nadie va a ser hecho prisionero, ni juzgado, ni nada. Nos van a regresar nuestras tierras, nos van a dar bueyes, nos van a dar carretas, la intendencia de Nueva Galicia va a reconstruir los pueblos que destruyó. Y agarran los españoles y dicen, sí, aceptamos. Y aceptan. O sea, fue un triunfo diplomático, pero al fin y al cabo un triunfo. Y se indultan. Sí se retiran de la lucha de independencia, estamos hablando del 16, ya llegaremos en ese momento, cuando hay un bajón, que nos viene a dar un levantón Mina pero y Pedro Moreno, pero sí hay un bajón muy fuerte en el ánimo, ¿sí? Entonces ellos igual se desaniman, pero aparte empiezan a tener problemas de peste, empiezan a tener problemas de hambre, porque pues habían quemado todos los sembradíos alrededor del lago. Y empiezan a tener serios problemas, y es por lo que dicen, mejor ya nos indultamos, ¿sí? Yo quiero cerrar esta parte de de la isla de Mezcala, tan olvidado de la historia de México, de 4 años de estar resistiendo ahí y derrotando siempre a los virreinales. Y me voy a ir en la historia, amigos, 200 años. Yo sé, en Urus Radio, siempre hemos dicho, no hablamos de la historia contemporánea. Estamos hablando de historia de unos 20 años para atrás, hablamos, ¿no? Porque entramos en debates y que no, es un programa de divulgación histórica este. Pero sí lo tengo que mencionar. En el año de 2016, 25 de noviembre de 2016, se cumplen 200 años de que se indulta la isla de Mezcala, se indulta, 200 años de ese triunfo de la isla de Mezcala. Entonces el municipio de Ajijic decide fijar una placa en la iglesia que había sido de Marcos Castellanos. Él, después del indulto, regresa a la iglesia de Ajijic y él muere pobre, muere olvidado, ¿sí? A pesar de que él era de los que sostenían ese sitio, muere pobre y olvidado ahí en Ajijic. Entonces el municipio decide instalar una placa en la iglesia donde oficiaba Marcos Castellanos y donde muere Marcos Castellanos, que déjenme decirles, él conoció a Miguel Hidalgo porque estudió en San Nicolás y fue, conoció a José María Morelos, era la misma generación. Bueno, pues llegan autoridades, llega el municipio, autoridades del estado de Jalisco, sale el padrecito de la iglesia y les dice, aquí no me ponen ninguna placa. Pero es que mire, es un héroe de la independencia. No, aquí no me la ponen porque este es un monumento de lina y a mí nadie me avisó. ¿Sí? Y como a mí nadie me avisó, entonces yo no los dejo que la pongan. Y les prohibió. Pueden buscar el artículo por internet. Busquen el artículo. Es de risa que el padre les paró todo un evento de reconocimiento, ¿sí?, a Marcos Castellanos como héroe de la independencia hace apenas 4 años. Y la gente lo aceptó. Caray, ¿dónde está la autoridad, caray? Es un sitio histórico, ahí murió un héroe de la patria. Pues no les permitieron poner una placa en recuerdo. Y se salió con la suya el padre, ¿sí? Porque pues era su iglesia. Entonces, a mí nadie me pidió permiso, ¿verdad? Dice, y no hay que mezclar las cosas de la iglesia con las del Estado. Me acordé de esa frase también de este hombre. ¡Vaya! Después de tanto tiempo entendió este padre que no hay que mezclar cosas de la iglesia con el Estado. ¡Qué bueno! ¿Sí? ¡Qué bueno!
pero en este momento estamos hablando de un lugar histórico, catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y él no tenía ninguna autoridad, sin ninguna autoridad, para prohibir que se instalara ahí una placa en recuerdo de un prócer de la patria. Pero bueno, este es nuestro México, hablando de historia. Amigos, pues yo quisiera platicar lo que fue ya la toma de la ciudad de Orizaba, pero ya no hay tiempo, licenciada. Dejamos a José María Morelos, yo creo que ahí están esperándonos las tropas justo a la entrada y en el Cerro del Borrego, pero la próxima semana comenzamos directamente con eso, con la toma de la ciudad, porque de ahí les va a dar otra sorpresa por completo José María Morelos, otra sorpresa, ¿sí? Y se las adelanto. Desde Orizaba hasta Oaxaca, cruzando la sierra, ¿sí? En 14 días estaba en las puertas de la ciudad de Oaxaca José María Morelos, el Rayo del Sur. Profesor, no puede ser, nos va a dejar picados con la toma de Orizaba. Perdón, pero es que ya es el tiempo, licenciado. Bueno, está bien, lo perdonamos. Pues bueno, amigos, nos tenemos que ir, se fue rapidísimo el tiempo. Fíjese que una de las cosas que yo estaba leyendo, profesor, fue de Albino García, que pues desafortunadamente fue cierto lo que usted dice, que hasta descuartizado, ¿no? Uh-huh. Y tantos que lo hicieron. Y Carlos María de Bustamante dice en su libro, dice, la hazaña española no perdonaba a los cadáveres. Así es. Qué terrible, de verdad, es terrible esto. Y una cosa también interesante que encontré fue que Agustín de Iturbide, por este acto, lo nombran teniente coronel. Y así va subiendo de puesto. Sí, de hecho, acuérdense que les comentábamos el fusilamiento de 150 hombres de Albino García y le dan el cargo de teniente coronel a Agustín de Iturbide. E igual Bustamante dice, y en cuyo obsequio inmoló a sus hermanos. ¡Ay, ya, ya! Sí. Ay, bueno, qué frases. Amigos, nos tenemos que ir. Vamos a darles la liga para que nos escuchen en vivo. A todas las personas que nos escuchan en otras plataformas, es www.spreaker.com/user/Urus Radio. Y pues antes de decir adiós, vamos a mandarle felicitaciones a Orlando Cabrera, que cumple 18 años el día de hoy, ya su mayoría de edad, a Jorge Lozano y su esposa Marta, a Daniela Lara y a su hijo Danielito, Ángel Millán, que nos escucha por primera vez. Y pues bueno, a todos los amigos que están aquí en el chat, son muchísimos mensajes, muchas gracias a todos ustedes. Que vamos a leer y, todos. Sí, así, ahorita. Como siempre. En estos momentos los vamos a leer. Y pues también a todos los amigos que nos escuchan en otras plataformas, por ejemplo, en iTunes, en iVoox. Y pues también, vamos a saludar a nuestros amigos que muy amablemente promocionan nuestro podcast, nuestro programa en Twitter y en otras plataformas, en Facebook y también en se me fue la plataforma, profesor, pero bueno, amigos, que estén muy bien, cuídense mucho y por acá los esperamos. Gracias, Diego Vaz, Ana Karen Hernández, Víctor Gilberto Elguezábal, Raúl Jiménez, Esaú Muñiz, dice que casi 6 meses escuchándolos y es mi primera vez en vivo. Bueno, Eduardo Borrayo, Manuel Francisco Gómez, Gamés, Jorge, dice que cómo retiene tantos datos el profesor, increíble, qué envidia, la verdad que sí. Yo también le digo, ¿cómo le hace, profesor? Ay, bueno, y Cristina también García de Luna, está también Juan Downs, saludos desde Guadalajara, Fercho desde Guadalajara también. Alguien también nos escribió, está también muy cerca del lago de Chapala, Temis Ortiz, Misael de la Rosa, Martín Arreola desde Texas,
Temis es bibliotecario de Maltrata, Veracruz. Zona también de los combates, ¿eh? Una zona histórica de combates. Ajá. Y pues bueno, amigos, aquí estamos ya. Estamos tratando de convencer aquí a las autoridades, de cumplir casi una hora, y pues sí, ya se está cumpliendo. Pues amigos, que estén muy bien, a todos nuestros amigos del WhatsApp también, no podemos pasar a todos en vivo, y pues que estén muy bien, cuídense, y por acá los esperamos, un abrazo muy fuerte, síganse cuidando, recuerden la historia, porque si no conocemos nuestra historia, ¿qué pasa? Estamos condenados a repetirla. Exactamente. Que estén muy bien. Hasta entonces.